Muy buenos días, mis cositas. Bueno, pues hoy estamos a jueves y son por las 11:30 de la mañana. Bueno, lo primero, estoy aquí sentadita porque voy a contestar algunas preguntas que me hacen la suscriptora. Por ejemplo, una de ellas era cómo me las apaño para limpiar esta casa tan grande. Y yo en los comentarios ya le digo que lo hago por trozo. A ver, no por sí, por trozo, por departamento, por habitación o como queramos llamarle. Por ejemplo, yo un día hago una habitación. Si no es muy tarde, no me he entretenido mucho y veo que puedo hacer otra cosa, pues hago otra cosa. Pero normalmente hago habitación por habitación. Por ejemplo, cuando arreglé el comedor, pues arreglo el comedor. Cuando arreglo, pero bueno, también le doy al paso de la casa, porque todo diariamente hasta que termine de limpiar, porque claro, del paso, si se cae agua al suelo, pues del paso se sucia. Luego, una vez un día hago mi habitación, que me da tiempo y todavía es temprano, y porque eso es que por la tarde no me gusta trabajar. Bueno, a ver, no me gusta limpiar. Primero porque es que ahora, cuando es en primavera, pues sí, acabo lo que he empezado, ¿no? Pero si veo que de noche ya a las 5 de la tarde ya no se ve dentro de casa, pues lo que no hago nada, me siento y lo hago a coso o hago de eso. Pero vamos, normalmente, pues eso, arreglo la sala un día, arreglo la habitación, el cuarto de baño. Y ahora, por ejemplo, hoy me toca de arreglar lo que es las escaleras. Yo como tengo tantísimos cuadros, es que hay personas que terminan muy rápido, en una hora han terminado toda la casa o todo el piso, porque apenas tiene cuadros, apenas tiene adornos, apenas tiene de nada, tiene la casa vacía. Yo no, yo tengo bastantes cuadros y más cuadros que voy a poner, porque cada vez que haga uno lo voy a poner, lo cambio, lo voy intercambiando. Me gusta una casa vestida, me gusta una casa con cuadros. ¿Que trabajo más? Vale, pero trabajo yo. No viene nadie a limpiarme, como yo digo, ¿eh? Lo trabajo yo. A mí me gusta una casa que vestida, no me gusta una casa con las paredes limpias, ¿eh? Yo soy así, ¿qué le vamos a hacer? A mí me deprime, yo es que a mí me deprime. Que luego, a ver, también tienes que entender que en una casa como la mía no es como un piso. Un piso muy pequeñito, entonces si tienes mucho cuadro lo hace más pequeño. Pero como mi casa es muy grande y mi casa es muy espaciosa, pues yo puedo poner lo que me dé la gana y puedo poner todos los cuadros que yo quiera. Y bueno, pues tengo todo lleno de cuadros, entonces todo eso lo tengo que limpiar. Voy despacio y ya está. Eso lo hago cada 3 meses. Cada 3 meses lo hago porque decís, coja, 3 meses. Pues sí, cada 3 meses está limpio, no tiene polvo. Porque yo diariamente, no diariamente, sino una vez a la semana, voy limpiando todo, o sea, los muebles, los cuadros, lo único que muchas veces no limpio, pues me lo doy con el plumero. Pero el plumero lo único que pasa es que le das a un lado y se pone el otro en el polvo, o sea, que por eso es mejor el agua y el agua y el jabón, o algo que el trapo húmedo, para que el polvo se quede en la bayeta. Bueno, pues eso hago. Hoy, por ejemplo, me toca las escaleras, pero ya de paso lo que hago es que limpio. Pues claro, si paso, seguramente tendré que darle otra vez con la fregona al pasillo. Y así voy. Luego ya mañana o pasado quiero terminar la cocina por la parte de abajo, que luego por la parte de arriba alguna vez se lo hace mi hijo. Mi hijo coge y un día se lo limpia todo. Pero como ahora está trabajando y hace tiempo que no limpia, pues tengo que irme yo a limpiar porque se ve que necesita una limpieza profunda de una mano de una mujer. Entonces pues se lo voy a limpiar yo. De ahí coge la aspiradora y lo remueve todo, lo mueve todo, saca todas las cosas afuera y lo limpia todo. Pero bueno, ahora ya lleva tiempo de que no lo hace. Y entonces pues se nota que ya necesito yo meter mi mano. Y bueno, pues eso, hoy, ya digo, hoy toca eso. Que luego me da tiempo y tengo ganas, hago la cocina.
limpio los muebles de la cocina y las partes de los azulejos por abajo. Eso es lo que hago. Luego el patio me pasa lo mismo. El patio voy por trozo. Procuro no dejármelo caer. Por si me lo dejo caer, lo que pasa es que luego me cuesta más trabajo de terminar. Ahora estoy con las podas de los olivos. No me voy porque tengo que subirme en escalera y me da miedo subirme en la escalera yo sola. Entonces lo que hago es que espero a que mi hijo esté aquí. Entonces, pues, él dice que no sabe. Y mira que yo se lo he dicho, pero yo con tal de no oírlo quejarse. Y poner un nombre, la verdad es que yo, pues no puedo. De momento, lo mismo, no puedo contratar ni a un hombre ni contratar a una mujer para que venga y me ayude. El día que pueda, que ya falta poco, me falta unos 2 años, para yo ya tener mi pensión para mí sola y no tener que pagar hipoteca ni tener que pagar nada, pues entonces ya me puedo permitir el lujo de, por lo menos una vez cada 15 días, de que me venga una mujer para que me quite, como quien dice, lo gordo, ¿no? O un hombre para que venga y me tale los olivos. Yo de momento no puedo hacerlo. Entonces, pues, me tengo que apañar sola, ¿eh? Me tengo que apañar yo sola. Porque pedir favores a la gente es ponerle en compromiso. Y yo paso. Paso de ponerle en compromiso a nadie. Bueno, pues eso, que lo voy haciendo por trozo, lo voy haciendo por día y procuro, pues, no dejármelo caer. Y luego, cuando ya te hago una limpieza bastante gordita, que limpio todo, remuevo, mi casa está limpia. Si yo es que mi casa, lo que puede estar a lo mejor un poco desordenada. Algunas veces, cuando vienen los niños, pues se me ponen todas las cosas por medio. Yo, por ejemplo, pongo aquí el bolso, las llaves, el abrigo. Eso sí, desordenada sí puede estar. Pero limpias, no está limpia allí. Si la única persona que está aquí soy yo y mi hijo, y entonces, pues, por ejemplo, mi sala ya estaba súper limpia, ¿eh? Lo que más sucio estaba era la ventana por los días de lluvia. Y eso, y mi habitación, pues 3/4 de lo mismo. Cuando mi marido vivía, sí había más cosas, porque él fumaba y siempre las cenizas del tabaco, pues acumulaba mucho en los cuadros, en las cortinas, en las lámparas, en todo, porque la ceniza del tabaco es lo que tiene. Imaginaros, si se pone una casa así, ¿cómo no deben estar los pulmones? Porque eso es así, que le entra más directamente. Entonces yo, como aquí no fumo, mi hijo no está, mi hijo y fuma, si fuma, fuma arriba. Se mete al cuarto de baño y fuma en el cuarto de baño y con la ventana abierta. Así que el cuarto de baño sí me lo pone, pues, lleno de ceniza y lleno de amarillo. Por eso tengo que ir a limpiar yo, porque aunque él lo limpia, pero no, se nota que lo tengo que ir a limpiar yo. En fin, que es eso lo que hago yo en mi día a día, mi limpieza y mis cosas. No dejarme caer. No, a lo mejor un día no hago nada, a lo mejor un día me voy por ahí y no hago nada, y si la casa está desordenada, desordenada se queda, o sea que a mí me da igual. Yo ya he aprendido que yo vivo en la casa, no vivo para la casa, ¿eh? Hay personas que no salen de casa hasta que no lo tiene todo perfecto, pues a mí me da igual. A mí, yo antes he hecho pasado mucho, yo he cogido muchos sofocones y no me ha servido de nada, así que ahora ya paso. Yo lo que quiero es vivir. Si un día, ahora mismo tengo que recoger el chaquetón que lo tengo ahí, el bolso que tengo ahí, la mascarilla la tengo ahí. Vale, pues si hoy él me llama y me dice, ven, me voy. Es lo que hay. Si lo quieren bien, si no, como en mi casa la única que vivo soy yo, pues me da igual. Yo, es verdad que a mí me gusta tener mi casa ordenada, mi cosa, pero que yo no vivo para la casa. Yo vivo dentro de casa, que ya está. Pero bueno, eso es lo que quería explicar. ¿Y qué otra cosa es que me dicen mucho? No sé lo que me dicen mucho. Hay otra cosa ahora mismo no me acuerdo. Bueno, y voy a mandar también un saludito, antes que se me olvide, porque ayer me dijo que lo saludara. Voy a buscarla y la voy a saludar. Bueno, pues hay una suscriptora que se llama Marinieve García, que me dijo ayer que la saludara, que vivía en Madrid, que espero que estéis un poquito mejor, que las noticias que se ve por el telediario no son nada buenas con respecto a la nieve. Aquí en mi pueblo no nevó muy poquito, ¿eh? Yo que me levanté a las 10,
Yo sé que había nevado porque me levanté, como estaba en las malas, estaba hacía tanto frío, digo, abrí la ventana para ver si había nevado. Era sobre las 8 por ahí. Y sí, estaban los coches, tenía un poco de nieve. Pero cuando yo ya me levanté a las 10, la nieve ya se había derretido, o sea, que no había nieve. Pero sin embargo, aquí a los pueblos de alrededor, en la sierra, en un pueblo que hay aquí por la sierra que se llama Marcocinado, o sea, nos quedamos casi rodeados. Nevó en todos lados y duró más tiempo que en mi pueblo. En donde más nevó y donde más tiempo duró, aquí a 30 kilómetros, que es Llerena. Y entonces ahí sí nevó más. Bueno, que no me quiero enrollar, que el Marinieve García me ha dicho eso, que era de Madrid, que tenía mi misma edad y que le gustaría que yo le saludara para que a sus hijos lo vieran. Pues mira, Marinieve, te mando un beso muy fuerte. Espero que estés bien y que, bueno, me dices cosas muy bonitas siempre. Y que, bueno, que vean que tus hijos, que yo te saludo. Un beso. Y ya sabes, cuando tú quieras, a mí me puedes llamar, me puedes preguntar. Yo siempre que sea algo, lo puedo solucionar o lo soluciones. A ver, yo no soy. Yo no, la experiencia es lo que a mí me va dando todas estas cosas. Yo he sido una persona que me ha gustado mucho aprender siempre de todo. Algunas veces no es bueno saber de todo. ¿Por qué? Porque es que la gente te pide, ay, ¿tú qué sabes? Ay, ay, ¿tú qué sabes? Y muchas veces, pues yo que no soy capaz de decir que no, aunque últimamente estoy aprendiendo a decir que no, lo voy aprendiendo. Pero no soy capaz de decir que no. Pero de vez en cuando ya estoy aprendiendo a que hay que decir que no muchas veces. Pero bueno, que yo un saludo no se lo niego a nadie y otro besito para ti y para tus hijos. Y nada, cuando tú quieras, me comenta lo que tú quieras y me pregunta. Y muchas gracias por verme siempre en mis vídeos y por comentarme. Bueno, pues dicho esto. Ah, bueno, te voy a contar otra cosa. Que mi pueblo está cerrado. Bueno, mi pueblo, casi todos los pueblos de Extremadura. Casi, o todo, me imagino que todo. Es que no sé, porque ahí hay un poco lío que no es que no nos enteramos. Lo que pasa es que en los pueblos chicos están todas las cosas abiertas. Bares, comercio y de todo. Bueno, lo que haya, porque tampoco es que haya muchos bares. Los que sean menos de 5.000 habitantes. Los mayores de 5.000 habitantes, por lo único que está abierto son las cosas de primera necesidad. Los bares, los comercios, las zapaterías, las cosas de ropa. Eso está todo cerrado. Y es una pena. Es una pena porque lo único que le hacía falta a los pueblos es que se cerrara todo. En fin, el caso, pero bueno, si es para que esto se vaya, pues vale. Lo que pasa es que no se va a ir. Yo para mí creo que va a costar muchísimo trabajo. Pero es porque es que yo lo que no. En la calle respetamos las normas. Si vamos a los negocios nos ponemos dos mascarillas, no nos lo quitamos. Si vamos al médico te exige que te ponga las mascarillas. Vale, perfecto. Pero ¿qué pasa dentro de casa? Pues que dentro de casa no. Llegan nuestros hijos, llega nuestro padre, llega nuestro hermano, llega nuestro primo, llega nuestro vecino y no nos ponemos la mascarilla. Pensando que porque son nuestras familias, son nuestros amigos, no nos lo van a pegar. Y sí, te lo pegan igual. Porque el bicho está en todos lados. Y ese no perdona ni a nietos, ni a hijos, ni a primo, ni hermano, ni padre, ni madre. Y no, ¿y qué hacemos? Pues que no nos lo ponemos. ¿Qué ha pasado? Porque sí, vale, le echan la culpa a los bares, que yo no digo que no tenga culpa a los bares, ¿eh? Los bares, pero que porque hay mucha gente irresponsable, porque hay en muchos sitios, por ejemplo, en un centro médico, en un comercio, te exigen la mascarilla, pero esas mismas personas que a ti te exigen la mascarilla, cuando llega al bar, se las quita. Y no debería de ser así. Debería de tener la mascarilla puesta. Si tú quieres beber, tu bebé y te pones tu huevo a poner tu mascarilla y no se hace, pero en ningún lado, eso no se debe de hacer porque el bicho está en todos lados, ni padre, ni hermano, ni marido, ni nada, de nada, de nada, de nada, y eso es lo que pasa. Pero bueno, yo como no me gusta, a ver, que si tengo que salir salgo, pero yo siempre con mi mascarilla puesta y me la bajo, me la subo, me la bajo, me la subo. Pero hay personas que no, hay personas que hacen así, la ponen encima de la mesa
o la lía y la mete en el bolso. Otra la pone aquí, otra la pone aquí, en todos los lados donde tiene que estar. En fin, que tengáis cuidado, que si vienen vuestros hijos, vuestros nietos y todos los familiares del mundo, no exigirle que no se quite la mascarilla, que también te lo puede pegar aunque sean tus hijos, que sabemos que nuestros hijos y nuestros nietos y que no nos lo... Sí, te lo pegan igual, porque a lo mejor ellos no saben que lo tienen, porque me imagino que si saben que lo tienen no se van a acercar a ti. Pero muchas veces no se sabe, que el problema es que no se sabe si lo tiene o no lo tiene. Ese es el problema. Pero bueno, a la vista está que en reuniones de familia y reuniones de amigos y fiestas son cuando más se contagia. Y luego le echa la culpa a los bares. Pues vale, pues sí, no lo discuto. Pero que no es la mayoría, no es en los bares. En el centro comercial, en todos los sitios donde tú te relajas. Y eso no puede ser. Bueno, que no me enrollo más. Que voy a limpiar mi escalera y luego ya voy contando algunas cosas. Pues ya he terminado las escaleras y ahora, ¿sabéis lo que voy a hacer? Acordáis que el otro día estuve limpiando lo que es el piano con agua.
Bueno, pues yo luego después de haberlo limpiado con agua y quitarle la grasilla que deja y todas esas cosas le doy con cera. Normalmente le doy con cera natural de abeja, pero no la encuentro en color aquí. Y entonces tengo esto, que también algunas veces lo utilizo. Esto es un ultra concentrado abrillantado universal, nutre solución, captador de polvo y suciedad, es una sola pasada. Barre, friega, desinfecta, perfuma. Bueno, esto es para echárselo a las mopas. Para el suelo, para el parqué, para la madera, para todas esas cosas. Entonces, yo antes le echaba en la mopa, le echaba un poco de esto. Y el suelo se me quedaba precioso. Pero cuando lo fregaba, se me quedaba sin brillo, empañado, ¿no? Como suele decirse. Entonces, para quitarle, yo tenía que luego darle otra vez con la mopa para poder sacarle brillo. Y un día lo fregué bien, bien, bien fregado con un desengrasante y digo, ya no le vuelvo a echar más líquido de esto de la mopa. No, yo prefiero pasarle la fregona, porque es que me dejaba el suelo súper feo después de fregarlo. Tenía que volver otra vez, pasarle un trapo y hacer fuerza. Y yo paso. Yo le doy con mi fregona y se me queda el suelo súper brillante. Entonces, lo empezó a utilizar pues, para limpiar, por ejemplo, el piano, lo hago así, ¿no? Lo empapo bien. Ahí. Y ya con esto, bueno, pues ya le doy al piano, mirad. Mirad cómo se queda. Vamos a dejarlo aquí para que se vea. Le doy así y ya le saco el brillo. Mira, ¿ves? Aunque este piano es muy antiguo. Y no. Y yo le quité mucha, mucha, mucha porquería cuando lo traes aquí, porque tenía aceite, le daban con aceite de linaza y con todas esas cosas. Y no me gustaba. Y entonces yo lo pedí opinión en una página y me dijeron cómo tenía que hacerlo. Entonces le daba con una brocha así y con decapante no. Le daba con un disolvente, así, lo dejaba actuar y luego con una raqueta lo fui quitando. Y así le pude quitar toda la porquería que tenía, porque tenía muchísima porquería. Y entonces decidí de no darle más con aceite, ni dejármelo caer. Entonces lo que hago es que de vez en cuando hago una limpieza grande, cojo y le doy con agua. Hago un poquito de amoníaco, le quito toda esa grasa y le vuelvo a echar otra vez, porque, no, porque se acumula el polvo con la grasa. La grasa. Si le echa una cosa grasosa, que sí que se la nutre, pero luego el polvo se queda pegado al polvo. Entonces yo de vez en cuando hago eso. Pero luego una vez que ya le he fregado, le doy pues, con cera así, le paso un trapito y ya pues también lo nutro un poquito. ¿Ve cómo se queda brilloso? Este piano tiene ya muchos años. Pues conmigo en mi casa lleva desde 79, desde 1979. Y esto me acuerdo yo que era de los bisabuelos de un amigo de mi marido, o sea, que me ha dado. Que era un músico que se iba de parque en parque. Bueno, pues eso, le voy a dar. Y ya de paso, bueno, pues también le doy a la mesa esta de centro y le doy a todo, porque son de madera, y también le doy con eso. Pues ya le he limpiado. Ahora voy a darle un poco con la fregona porque el perro se me ha manchado aquí. Se ha hecho pis ahí y ahora lo tengo que limpiar. ¿Veis? Si yo todos los días tengo que limpiar la casa. Todos los días tengo que limpiar la casa. Y como no tengo ningún robot que me lo haga, pues lo tengo que hacer yo. Y
Bueno, mis cositas, pues voy a fregar cuarto de baño. Llevo aquí la lejía esta para echarle. Bueno, pues mis cositas, voy a fregar el cuarto de baño y luego ya le doy otra vez con la fregona al suelo. Porque claro, se ha hecho pie el perro y hacerse el pie el perro va con las patitas. Entonces le tengo que dar todos los días, casi todos los días. Casi todo, no todos los días, porque hay veces que no se hace pis, pero hay veces que se hace pis. No hay manera de acostumbrarlo, ¿eh? No hay manera. Mira que todas las noches lo saco aquí al patio, nada. Siempre, yo creo que no aguanta, yo qué sé, el perro este no aguanta. Y casi la mayoría de las veces se hace pis. Y normalmente otras veces lo que está deseando es de salir al corral, sale corriendo como un disparado. Pero cuando no, pues se me hace aquí dentro. Entonces tengo que fregar pues diariamente, casi diariamente el suelo, pues cada vez que se hace pis. Bueno, lo dicho, voy a hacerlo, pero esto ya os voy a dejar hoy de limpieza, que ya tenéis bastante. Bueno, mis cositas, pues acaba de llegar un paquetito. Creo que es una de las, una de las reglas que pedí. No sé si es igual que una que tengo o es un poquitín más grande. Me da la sensación de que es un poquitín más grande. Voy a buscar la otra. Esta es que me venía junto con el lote que pedí, que le pedí a mi hijo, venía esta, venía dos cosas más que me hace falta. Esta la pedí yo antes y ha venido muy tarde. Y luego me hace falta todavía de mi regalo de cumpleaños, me hace falta todavía dos cositas, que son dos alfileres de distintas formas. Y esta es una regla, sí, porque hace así, es una regla. Ya van llegando. Pedí tela también, pedí unas telas, que tampoco ha llegado. Y eso que lo pedí, la tela lo pedí por Amazon. Pero no ha llegado todavía. Sí, esta es más grandecita. Mira, ¿veis? Más grande. Esta será 20 por 20. Bueno, pues poco a poco, no se me ve. Poco a poco voy haciéndome con cositas de estas. Se nota que esta es mejor. Esta es mejor que esta. Esta la pedí yo por AliExpress. Y se nota la calidad de esta. Esta es mejor. También tenía estos parchecitos de aquí. Que lo estuve buscando y me han aparecido. Sí, me han aparecido. Y se lo voy a poner a... ¿Acordáis que el otro día había perdido varias cosas? Bueno, el recetario no ha aparecido. Pero la gamuza. La gamuza de las gafas que la había perdido junto con estas cositas aquí que estaba buscando para ponérselas han aparecido las dos. Y es que lo tenían las dos juntas. Bueno, pues el recetario tiene que estar también por ahí. ¿Veis? Venía esta, que esto es para ponérselo a las estas para que no se mueva. Y esta la traía. Este la traía. Pero este no. Además, esta se ve de mejor calidad que esta. Bueno, ahora le pondré algunas cositas y esta se lo voy a poner a la grande, pues yo la grande la utilizo más. Bueno, voy a guardar todo esto. Ahí está, se lo voy a guardar aquí. Voy a guardarlo también junto con esto para que no se me pierda. Y luego se lo pondré a la grande para que no se me mueva. Porque es que cuando hago fuerza resbala. Y eso que le compré, una cosa que dijeron que no resbalaba, bueno, pues se resbala igual. Lo mejor es estas pegatinitas. Así que nada, bueno, pues una cosita menos que me tiene que venir. Ya me van apareciendo. Muy buenas tardes, mis cositas. Bueno, pues ya son las 6:30 de la tarde. Y ya voy a dar por finalizado el blog de hoy. Y bueno, pues ya este es el último blog de la semana. Ya el próximo lo veréis el lunes. Ya sé que hay mucha gente que me echa de menos el fin de semana, pero es que bueno, no sé, a lo mejor os doy una sorpresa el sábado y os pongo algún vídeo el sábado. Vamos a ver cómo se acontece mañana. Si mañana tengo cosas que contar, grabo el vídeo y os pongo un vídeo el sábado, ¿vale? Yo voy a hacer eso, que cuando tenga algo que comprar, os digo comprar, que contar, pues o lo pongo el sábado, que no tengo nada que contar, pues ya lo pongo el lunes. Pero bueno, ya veré, será una sorpresa, ¿vale? Bueno, pues nada más, quiero mandarle un beso a todos mis suscriptores,
a los nuevos, a los de siempre, a los que estén por venir. Muchos besitos para todos y hasta el próximo vídeo. Ah, por favor, y los que me siguen y no se han y todavía no se han suscrito, bueno, pues que se suscriban, ¿vale? Que a mí me daría, hombre, que me viene muy bien, su dedito arriba, su comentario, todo lo que ustedes me vean, todo lo que ustedes hagan por mi vídeo, me viene a mí, me viene estupendamente. Bueno, lo dicho, un beso para todos y hasta el próximo vídeo. Adiós.